No, no, no hay problema. La idea es explicar cómo la cacería en esos momentos se concibe como una guerra, ¿no? O la guerra se concibe como una cacería. Es decir, en ambos casos la idea es capturar presas para el sacrificio, sean por ejemplo venados o sean hombres en el caso de la guerra, ¿no? Porque el propósito principal de la guerra no era matar al enemigo, sino capturar, ¿no? Entonces tenemos ahí unas similitudes entre la guerra y la cacería. Que se reflejan también, por ejemplo, en el tratamiento de las víctimas, ¿no? Que pueden ser consumidas, y también muy interesante es el caso de los huesos, ¿no? que se pueden colocar sobre los chompantes, en el caso de los huesos de Tenochtitlan, y esos chompantes simbolizan como árboles, ¿no? Y los cráneos son como frutos, como semillas, ¿no? Que van a propiciar el crecimiento de las presas, y tenemos datos etnográficos en las fuentes Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy contamos con ponencia del doctor Guilhem Olivier Durand. El doctor Guilhem es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse en París, investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es profesor y tutor del posgrado de estudios mesoamericanos de la misma universidad y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en religión prehispánica y actualmente desarrolla los proyectos de investigación El cuerpo de los dioses en el México Central durante el posclásico y la traducción del libro 11 del Códice Florentino dentro del proyecto colectivo El Códice Florentino, Paleografía y Traducción. De sus publicaciones recientes cabe destacar los libros Símbolos de Poder en Mesoamérica y Tezcatlipoca, Burlas y Metamorfosis de un Dios Azteca. Pues sin mayor preámbulo, pues cedemos la palabra al doctor Guilhem Olivier y le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Sí, muchas gracias, maestro. Y también quiero agradecer al Colegio Mexiquense la invitación. Ya hace varios años que no venía aquí y siempre es un gusto visitarlos en este bello lugar. Entonces, el tema de mi conferencia va a ser sobre cacería, sacrificio y poder. Y como me preguntaba un colega, pues la primera pregunta es de qué manera se vinculan esas tres temáticas que podrían parecer temas distintos de investigación. Empezaré primero por tratar de explicar la función, el origen del sacrificio humano en Mesoamérica,
Como ustedes saben, pues es un tema delicado, ¿no? En la medida en que ha habido muchas polémicas respecto a los sacrificios en Mesoamérica. Entre otras cosas, nada más citaré un par de anécdotas al respecto. En 1977, un investigador norteamericano publicó un artículo donde trataba de explicar el origen del sacrificio humano y del canibalismo, entre comillas, en Mesoamérica por una falta de proteína, ¿no? Entonces, como los aztecas no tenían vacas, no tenían marranos, ¿verdad? Entonces, pues se desayunaban a sus prójimos, ¿no? Entonces, inútil decir que hubo una reacción inmediata de muchos especialistas, no solamente en México, pero también en Europa, en Estados Unidos, para decir que esas explicaciones funcionalistas, baratas, pues no correspondían a la realidad. Ahora, hay otras polémicas respecto al sacrificio que vale la pena mencionar. En primer lugar, su existencia. Ustedes saben que hay unas corrientes, no creo que sería conveniente llamarlas adecuados, llamarlas historiográficas, pero sí que tienen un cierto peso en la sociedad mexicana, ¿no? Unas corrientes que dicen que el sacrificio humano nunca existió en Mesoamérica, que fue una invención de los españoles para denigrar a las sociedades prehispánicas y que en realidad Cortés, Bernal Díaz, ellos inventaron, ¿no?, esta idea que los indios hacían sacrificios humanos para justificar la conquista. Otros estudiosos dijeron que las representaciones que tenemos de sacrificio humano en bajorrelieves, en códices, ¿no?, en materiales prehispánicos, en realidad se referían a sacrificios simbólicos, ¿no? Entonces, sí, se representaba el corazón que salía del cuerpo, pero eso quería decir que el espíritu y que no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí pues hay unas respuestas bastante sencillas que nos han dado los antropólogos físicos. Ellos, a partir de restos de esqueletos que encontraron en varias partes, no estudian las marcas que se encuentran sobre los cuerpos, ¿no?, y tienen técnicas ahora muy desarrolladas para saber exactamente cuáles fueron las causas de los decesos de las personas que encontraron, ¿no? Entonces ahí hay una larga tradición de estudios en México al respecto. Ha habido estudios muy serios, por ejemplo, sobre unos 130 personas que se encontraron abajo de la pirámide Quetzalcóatl en Teotihuacán, ¿no? Creo que son 137 o algo así, que excavó Saburo Sugiyama, ¿no? Pues esos personajes, de manera muy sospechosa, tenían los brazos atados en la espalda, ¿no? Y entonces ahí sí los antropólogos físicos realizan estudios y pueden demostrar que esta gente pues no murió de muerte natural, ¿no? De la misma manera, en Templo Mayor, en Tlatelolco, ha habido varios descubrimientos, ¿no?, de personajes, unos cráneos, por ejemplo, decapitados, unos con unos agujeros en los temporales, ¿no?, donde pasaban los palos para meterlos en el zompantli. En fin, ahí hay toda una serie de estudios muy serios, ¿no?, que comprueban de manera definitiva que sí, los sacrificios humanos se llevaban a cabo, ¿no? Entonces, eso para evidencias físicas, digamos, ¿no? Otros testimonios muy abundantes son los testimonios en los códices y en la iconografía. Después les paso otras cosas. Bueno, por último tenemos las fuentes escritas que describen a veces con sumo detalle la realización de sacrificios humanos. Testimonios que pueden ser de los conquistadores, por ejemplo, que vieron a sus compañeritos, ¿no? Por ejemplo, en Tenochtitlan, ¿no?, en el momento de la conquista de Tenochtitlan,
unos españoles fueron apresados por los mexicas y pudieron, hay testimonios escritos que relatan cómo subían la pirámide y cómo los sacrificaron, ¿no? Pero tenemos también testimonios en lengua náhuatl, es decir, de origen indígena, ¿no? Que describen también con más detalles que las fuentes españolas, ¿no? Cómo se llevaban a cabo distintos tipos de sacrificio, ¿no? Entonces, a partir de todo este material, pues podemos tener como una idea más clara de lo que era el sacrificio humano en Mesoamérica, ¿no? Y de sus diferentes modalidades. Creo que eso es sumamente importante. En primer lugar, de saber que el sacrificio humano no obedece a un solo motivo, no tiene una sola función, ¿no? Hay una gran variedad de sacrificios, cada uno tiene una función específica. Y en segundo lugar, tratar de explicar cuál es la cosmovisión que nos permite explicar, o por lo menos entender mejor, las razones por la cual se mata de manera ritual a otra persona, ¿no? Que es algo que para nuestra manera de ver es algo que puede ser chocante, ¿no? Entonces, antes de pasar a los mitos de origen, ¿no? Que nos explican en gran parte la función del sacrificio adentro de la cosmovisión mesoamericana, quisiera precisar que Mesoamérica no tiene la exclusividad de esta práctica ritual, y es algo que se olvida a menudo, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 19 años, ¿no? Que entré a la universidad en Francia, ¿no? Me topé con un artículo en una revista de divulgación tipo Arqueología Mexicana sobre mis antepasados, los galos, ¿no? Que hacían sacrificios humanos. A mí me pareció una cosa increíble. Yo había leído Asterix y Obélix y nunca me imaginé que el druida Panoramix hiciera sacrificios humanos, ¿no? Es algo que no aparece en los libros de textos de mi país, ¿no? Y hay datos contundentes, descripciones, hallazgos arqueológicos. Ellos hacían sacrificios humanos, ¿no? Lo mismo para los antiguos griegos, lo mismo para los antiguos egipcios, lo mismo en África. En fin, es una práctica bastante común en las sociedades antiguas y no tan antiguas, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que tener presente, ¿no? A la hora de trabajar sobre el sacrificio humano aquí en Mesoamérica, ¿no? Hay otras civilizaciones que practicaron estos tipos de rituales, y vale la pena también leer sobre esas otras civilizaciones, porque de repente hay sistemas muy similares a los mesoamericanos y nos puede ayudar a interpretar nuestras fuentes de aquí, ¿no? Nuestras fuentes, como ustedes saben, desgraciadamente son limitadas. ¿Tendrás un reloj para no...? Por favor. Están limitadas por la sencilla razón de que aquí hubo una conquista y que muchísimos materiales han sido destruidos. No siempre me sorprende cuando leo a algunos colegas que trabajan, por ejemplo, sobre Mesopotamia, ¿no? Y que finalmente conocemos mucho mejor una civilización que se desarrolló hace más de 4.000 años, que la civilización mexica, ¿no? Nosotros tenemos, ¿cuántos códices prehispánicos, Javier? 17. Ellos tienen más de 1.000.000 de tabletas. Más de 1.000.000 de tabletas, imagínense, ¿no? Con documentos administrativos, con literatura, con recetas de cocinas, con el mito del diluvio, pero así una cantidad de documentos que uno, especialista de Mesoamérica, nos quedamos con la baba, ¿no? Que ojalá tuviéramos, aunque fuera 10% de esto, ¿no? Entonces, aquí ha habido destrucciones de tal magnitud que conocemos nada más una pequeña parte de lo que fue Mesoamérica, ¿no? Afortunadamente tenemos esos códices que subsistieron, tenemos crónicas, tenemos testimonios arqueológicos. Entonces, con todo eso, y también datos etnográficos, que resultan ser muy útiles a la hora de entender
las prácticas indígenas, las prácticas sacrificiales. Si bien hoy en día los indígenas de la República Mexicana no sacrifican hombres, sí sacrifican animales. Y hay a menudo similitudes entre los sistemas sacrificiales de los indios actuales y los que se hacían hace 5 siglos o antes. Bueno, entonces pasemos a los mitos que nos permiten explicar un poco cuál es, ¿no?, la organización del mundo y qué papel tuvo el sacrificio en esta organización del mundo. Se nos cuentan que hubo una deidad suprema, Ometeotl, o Tonacatecutli y Tonacacihuatl, que es a la vez masculino y femenino, que creó a 4 hijos. El Tezcatlipoca negro, el Tezcatlipoca rojo, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, que fueron encargados de organizar el universo y de crear el cielo, la tierra, las plantas, etc., y el hombre también. Un episodio interesante es justamente cuando los 2 hijos de la pareja suprema, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajan del cielo y se van a introducir en el cuerpo de un ser que se llama Tlalteotl, que significa deidad tierra, y la van a partir en 2. Con una mitad van a ser el cielo y con la otra mitad la tierra. Es una manera de fecundar la tierra de alguna manera, y a partir de este ser primigenio, que es entonces dividido en 2, van a salir las plantas sobre Tlaltecutli. Y esta diosa, nos dice una fuente, que estaba llorando en la noche, y que estaba llorando porque necesitaba sangre y corazones para seguir produciendo las plantas. Entonces, eso es como uno de los primeros elementos en la mitología que nos habla de una necesidad sacrificial. La diosa tierra finalmente ha sido descuartizada, ha producido fruto, pero necesita la reproducción de ese sacrificio. Necesita ser regada por sangre, necesita los corazones de los hombres para producir las plantas, los frutos, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. En el momento de la creación de los hombres, tenemos ahí varias versiones en las fuentes. Una de las más conocidas nos habla de Quetzalcóatl, que bajó al inframundo, que recuperó los huesos de una generación anterior, que tuvo que pelearse contra el dios de la muerte para sacar los huesos del inframundo, y después, una vez que pudo subir a la superficie de la tierra, mezcló los huesos que había rescatado con la sangre o bien de su pene o bien de su lengua, y después se hizo una masa con esos huesos, con una diosa que se llama Quilastli. Y a partir de esta masa nacieron los hombres y las mujeres. Eso es, varios autores especialistas han notado que este procedimiento se parece como si estaban haciendo tamales o tortillas, ¿no? Hay esa idea de mezclar las cosas, ¿no?, en un recipiente. Y de hecho tenemos indicaciones lingüísticas, ¿no?, que nos dicen que el cuerpo del hombre se consideraba como un cuerpo de maíz, tonacayotl, ¿no?, es lo que constituye nuestra carne, pero es también un término que se usa para hablar del maíz. Entonces, si los hombres están hechos de maíz, y eso es también algo que tenemos entre los mayas, ¿no?, no sorprende que se nos dicen que los dioses comen a los hombres como si fueran tortillas, como si fueran tamales, ¿no? Y de eso hay indicaciones lingüísticas, por ejemplo, en la zona maya, desde la época clásica, ¿no?, donde se dice que los hombres, los dioses, cuando se les ofrece víctimas sacrificiales, esas víctimas se les dice tamales, ¿no?, porque los mayas de la época clásica comían tamales, no había tortillas todavía.
Las tortillas aparecen después, al parecer. Y en el altiplano central tenemos la misma idea en un texto, por ejemplo, de Diego Durán, que habla de la Guerra Florida, ¿no? Y que nos dice que van a organizar guerras con los habitantes del Valle de Puebla, con Tlaxcala, Huejotzingo, Atlixco, ¿no? Y que va a ser como un mercado para los dioses, donde se van a surtir de tortillas, ¿no? Es decir, que los prisioneros se consideran como si fueran tortillas, que los dioses van a comer, ¿no? Entonces ahí hay un intercambio que se da entre los hombres y los dioses van a proporcionar buenas cosechas, van a proporcionar que la gente tenga hijos, ¿no? Pero a cambio hay que alimentarlos, ¿no? Aquí está el Quetzalcóatl, ¿no? El creador de la humanidad. Hay otro mito muy importante después de la creación del Sol y de la Luna. Bueno, el mito de creación del Sol y de la Luna supongo que todos ustedes lo conocen desde la primaria, tal vez, ¿no? Con Nanáhuatl y Tecusistécatl que saltan adentro de la hoguera y que se transforman en Sol y Luna, ¿no? Es un mito muy conocido. Y ahí también hay la idea del sacrificio, ¿no? Porque después de que los dioses se transformaran en astros, se quedan parados en el cielo y exigen el sacrificio de los otros dioses, ¿no? Los cuales mueren para que el sol y la luna se puedan mover en el firmamento, ¿no? Después hay una segunda parte de este mito que es sumamente importante, que nos habla del origen de la guerra sagrada. Entonces, la deidad solar que tenemos aquí en el Códice Borgia va a proporcionar unas armas preciosas, arcos, flechas, con plumas de colores, a 400 personajes llamados los Mimishkoa, las serpientes de nube. Eso es un Mimishkoa. Y entonces esos 400 Mimishkoas tienen la tarea de proporcionar sangre y ofrendas sacrificiales al sol y a la tierra. Ahora bien, en lugar de cumplir con su deber, se acuestan con mujeres, no ofrecen sus presas de caza y se emborrachan además. Entonces el sol decide crear a otros 5 Mimishkoa, entre ellos Mishkoat, que es la serpiente de nube por excelencia, y esos 5 nuevos Mimishkoa van a sacrificar a sus hermanitos mayores y los van a ofrecer al sol y a la tierra. Eso es un mito muy importante, ¿no? Porque nos habla, en primer lugar, de que las víctimas sacrificiales, por lo menos en el mito, son culpables, no han hecho la reverencia, no han hecho las ofrendas necesarias a su padre y a su madre, que son el sol y la tierra, ¿no? Entonces eso es un elemento importante. Y después nos ofrece como un modelo mítico para entender el propósito de la guerra en Mesoamérica. Esta imagen del Borgia es bastante interesante y la voy a comentar nada más un poco. Entonces, eso es la deidad solar. Y como pueden ver, hay un pájaro que está decapitado, que es una codorniz, ¿no? Y la sangre llega a la boca de la deidad. Pero al mismo tiempo, la cabeza de la codorniz decapitada la volvemos a encontrar aquí en la parte inferior, en las fauces de la diosa de la tierra, Tlaltecutli. Entonces eso nos habla que los sacrificios en Mesoamérica a menudo son sacrificios dobles. Siempre se dice los sacrificios para el sol, pero en realidad, como bien lo demostró Michel Graulich, el sacrificio es doble, es para el sol y para la tierra, ¿no? Y ahí lo vemos de manera muy precisa en este manuscrito prehispánico. Entonces,
Aquí también tenemos unos mimishkoa en una fiesta de las veintena que se llama la fiesta de Quecholi, que voy a comentar un poco. El mito de origen de la guerra sagrada que les acabo de narrar, ¿no?, establece un tipo de equivalencia entre la cacería y la guerra. Y yo creo que eso es un punto fundamental para entender toda la ideología del sacrificio en el México antiguo. ¿Se acuerdan que los 400 primeros mimishkoa supuestamente tenían que entregar sus presas de caza al sol? Y en lugar de eso, pues no lo hicieron. No se habla en particular de un jaguar que cazaron y no lo ofrecieron a los dioses, bueno, al sol, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Llegan los otros cinco y en lugar de cazar los animales, los venados, los jaguares, ¿qué hacen? Cazan a sus hermanos, ¿no? Y ahí empieza a haber una primera equivalencia entre la cacería y la guerra, ¿no? En realidad, la guerra en Mesoamérica es una cacería de hombres. El propósito de la guerra es no matar a los contrarios, sino capturarlos para ofrecerlos a los dioses, ¿no? Entonces, hay una idea y hay muchos elementos, ¿no?, que nos hablan de que, por ejemplo, las víctimas sacrificiales las tratan como si fueran presas de caza. Precisamente en la fiesta de Quecholi tenemos una cacería ritual que se organizaba en el sur de la Ciudad de México, en un cerro que se llama el Zacatepec, que está cerca de Perisur, donde todavía hay restos arqueológicos, por cierto. Bueno, aquí se rodeaba la montaña, el mismo rey Tlatoani Moctezuma se revestía con los atavíos de Mixcoatl y él guiaba una cacería colectiva. Entonces se rodeaba toda la montaña y iban subiendo poco a poco hasta la cumbre, ¿no? Y ahí reunían todos los animales que habían capturados y se sacrificaban en honor a Mixcoatl. Y una fuente en náhuatl nos dice, y los mataban como si fueran venados. ¿Qué quiere decir? Es decir, que los tenían en unos palos atados de manos y pie y los cargaban como si fueran presas, como si fueran venados, ¿no? Pero tenemos otros testimonios de Durán que nos dice, y a los venados los mataban como si fueran hombres. Quiere decir que les arrancaban el corazón, ¿no? Entonces ahí hay una cierta ambigüedad, ¿no?, entre animales, presas de caza y hombres víctimas de sacrificio, ¿no?, que se manifiesta en esta fiesta. Y de hecho el dios Mixcoatl, su doble animal, como todos los dioses tienen dobles animales, el doble de Mixcoatl es un venado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una escena, ¿no?, del mapa de Cochinchan número 2, donde se ve un sacrificio de venado, ¿no? El mapa de Cochinchan número 2. Y aquí está Mixcoatl, ¿no? Y en la parte inferior ahí ven el pequeño venado, que es su doble animal. Tenemos un mito que se refiere a Mixcoatl, que nos llegó en una versión purépecha. Se encuentra en la relación de Michoacán y nos habla de un personaje que fue al inframundo a jugar a la pelota con los dioses de la muerte, con los dioses del inframundo, y perdió y lo mataron. Entonces su hijo bajó al inframundo para rescatarlo, venció a los dioses del inframundo y subió a la superficie de la tierra con su padre, que había resucitado, y lo andaba cargando. Nada más que pasaron unas codornices, el papá se espantó, se bajó, se fue corriendo y se transformó en venado, ¿no? Entonces es un mito que encontramos con variantes en el Popol Vuh, por ejemplo, también en el altiplano central, donde tenemos relatos que nos hablan de Quetzalcóatl, que es el hijo de la serpiente de nube, el hijo de Mixcoatl, ¿no? Y Mixcoatl es el prototipo del sacrificado, del antepasado sacrificado, y es también un venado. Y los venados eran los animales más grandes que existían aquí en Mesoamérica, ¿no? Y es la presa de caza y la presa sacrificial por excelencia en toda Mesoamérica.
Por ejemplo, una de las primeras imágenes de sacrificio de venado aparece en un mural en Teotihuacán, donde se ve un venado en medio de dos coyotes. Y si se, no sé si se distingue bien, pero aquí aparece el corazón con gotas de sangre del venado sacrificado. Y en Teotihuacán casi no hay imágenes de sacrificio así muy claras, ¿no? De un personaje, hay corazones, hay personajes con cuchillos y corazones, pero una imagen clara de un acto sacrificial en Teotihuacán no hay. Eso es el único que hay, ¿no? Y ahí algunos especialistas consideran que es como una metáfora del sacrificio humano, ¿no? Este mural se encuentra en San Francisco, entre paréntesis. No me pregunten cómo llegó allá, pero allá está. Bueno, y otra imagen de un venado sacrificado es en la parte superior en el Códice Borgia, ¿no? Tenemos muchas imágenes en la iconografía de venados que aparecen como víctimas de sacrificio. Una imagen, por ejemplo, en un códice mixteco, ¿no? Es el famoso rey, ocho venado, garra de tigre, garra de jaguar. Y entonces ahí hay un sacrificio de un perro y de un coyote, y aquí es un venado, ¿no?, que está sacrificado. Lo interesante es el personaje que está en la parte superior, ¿no?, que es el dios del sol, en realidad, como lo manifiesta su nombre calendárico, que es Trece Caña, que es el mismo nombre de calendario del sol entre los mexicas, ¿no? Entonces es una imagen muy interesante, ¿no? Otra vez esa idea del sacrificio que es destinado al sol, ¿no? Y en este caso pues son animales y entre ellos el venado, ¿no? Bueno, la equiparación entre los sacrificios humanos y los sacrificios de animales tiene también algún sustento en el destino de los huesos de las víctimas, tanto animales como humanas. Por ejemplo, sabemos que algunos cráneos se colocaban en los techos de los templos, ¿no? Aquí tenemos una imagen del Templo Mayor, pero de Texcoco. Cuidado, ¿no? En el Códice Ixtlilxóchitl, ¿no?, donde se ven unos cráneos que están empotrados, ¿no?, ahí en el techo. Y hay unas fuentes escritas de Sosomoc y otros que nos hablan también de esta costumbre, ¿no?, de colocar los cráneos en los techos. Ahora, durante la fiesta de Quecholi que les comentaba, uno de los privilegios de los cazadores que alcanzaba a capturar un venado eran que podían regresar a su casa con la cabeza del venado, y la fuente de los informantes de Sahagún nos dicen que iban caminando con las cabezas, y un gran privilegio era que llegando a su casa lo podían colocar en el techo sobre las vigas de su casa. Tenemos datos etnográficos que nos hablan de la misma costumbre, ¿no?, de colocar los cráneos de las presas de caza en las vigas de las casas. Otro lugar donde se colocaban las cabezas eran los famosos tzompantli, ¿no?, esas hileras de cráneos que tanto impresionaron a los españoles, ¿no? Y hay muchos testimonios arqueológicos también de estos edificios. Como les comentaba al principio, se encontraron cráneos con los agujeros a nivel de la sien, ¿no? Y una de las novedades que nos ofrecieron los antropólogos físicos, por ejemplo en Tlatelolco, donde se han encontrado varios de estos cráneos, es que la mitad pertenecen a mujeres, cosa que sorprende bastante, porque en las fuentes escritas pues pensamos más bien que son los hombres, no los que
son las víctimas de los sacrificios, los guerreros, etcétera, y que ellos eran los que, bueno, cuyas cabezas se encontraban en este tipo de lugares, y ahora resulta que había una equidad de género y que también las mujeres podían estar en esos lugares, ¿no? Ahí les puse arriba a la izquierda una pequeña imagen que viene de un lugar del Estado de México, que es Ixtapantongo. Está rumbo al Valle de Bravo. Son unas pinturas que desgraciadamente hoy en día me temo que están borradas o casi. Yo las vi en el 86 y ya estaban en muy mal estado. No sé ahora cómo estarán. La cosa es que en estas pinturas tenemos esta imagen de un árbol con unos cráneos y una banderita. La banderita está asociada al sacrificio humano, y lo interesante es que esta imagen y otra que aparece en el Códice Azcatitlán nos permiten profundizar en el simbolismo del tzompantli, ¿no? Y proponer que se trata en realidad como de un vergel, como de varios árboles, ¿no? Y las cabezas representan los frutos. En eso también se puede apoyar en el Popol Vuh, donde tenemos un episodio de un personaje que está decapitado, ¿no? Que es un ajpú. Su cabeza se coloca en un árbol y después aparece una virgen que quiere saber qué son esos frutos extraños que están en el árbol. Y entonces el cráneo le dice que acerque la mano, ¿no? Le escupe en la mano y se embaraza, ¿no? De los gemelos famosos del Popol Vuh que se van a transformar en el sol y la luna. Bueno, sea como fuere, lo interesante ahí es esa idea que los cráneos son fecundadores, ¿no? Los cráneos son como semillas en la cosmovisión mesoamericana y a partir de estas semillas la vida vuelve a brotar. Eso es también algo que es muy importante para entender el sacrificio humano. En Mesoamérica la vida nace de la muerte y es un ciclo que se hace, ¿no? Uno se puede preguntar, a ver, yo entiendo que los cráneos de los animales se cuelguen en los árboles o se pongan, por ejemplo, en los cerros, se entierran con la idea de que vuelvan a nacer, ¿no? Pero los enemigos, ¿para qué vamos a querer que los enemigos regresen? ¿No? ¿Cuál es esa idea de que los cráneos de los enemigos los vamos a colocar en árboles simbólicos para que vuelvan a nacer? Pues claro que sí, porque sin los enemigos la guerra no es posible, el sacrificio no es posible y el mundo no va a seguir, porque el sol necesita de los sacrificios humanos y también los hombres, ¿no? Entonces hay una idea de una generación a través de los enemigos, a través de las víctimas, que es muy importante. Entonces también se va a procurar de manera simbólica que esas víctimas vuelven a aparecer. Por ejemplo, lo de las guerras floridas, ¿no? También la idea ahí no es aniquilar al enemigo, sino tenerlo aquí a disposición, ¿no? Y de vez en cuando se hace una pelea para recuperar víctimas para el sacrificio. Si uno termina con el enemigo, pues ya, ¿a quién vamos a sacrificar? ¿No? Entonces, eso es una lógica que de repente nos cuesta trabajo entender, ¿no? Pero sí es muy importante para entender la lógica del sacrificio. Sí, la idea de los árboles como fuente de vida y de como lugar de origen, ¿no? Aquí les pongo una imagen del árbol de Tamoanchan, ¿no? Que es un concepto que Alfredo López Austin ha trabajado de manera exhaustiva, ¿no? Y esa es la idea que es un árbol a partir del cual surge todas las semillas, surge toda la vida, ¿no? Y en este caso hay un ejemplo muy, muy bonito en un mito actual de los indios tzutujiles de Guatemala, no los que viven cerca del lago Atitlán. Dicen que en el origen del mundo había un árbol muy grande, ¿no? Y este árbol estaba lleno de todas las cosas que existen en el mundo. Hasta había segmentos de tiempo, había semillas, ahí estaba el maíz, ahí estaban las calabazas, ahí estaban los animales, y también había venados, ¿no? Y un día este árbol se abrió y todo eso llegó a la tierra, ¿no? Entonces, otra vez esa idea de que los árboles, como las montañas, no son lugares de origen. Por eso ahí se colocan los huesos,
tanto de los de las víctimas sacrificiales como de los animales cazados, con la idea que se van a regenerar. Y ahí, nada más lo voy a mencionar muy de pasadita, porque veo que avanza el tiempo, ¿no? Y todavía no he llegado al poder. Entonces, me sorprendí mucho al leer sobre tradiciones de otros grupos de cazadores. Pienso, por ejemplo, en cazadores de Siberia, ¿no? Cazadores de Canadá, cazadores del Amazonas, que hacen exactamente lo mismo con sus presas de caza. Es decir, que colocan los cráneos de los renos, por ejemplo, en el caso de los de Siberia, ¿no? De los venados, en el caso de cazadores de Amazonas, también en los árboles, ¿no? Entonces, algo ahí sorprendente, ¿no? De ver que, no voy a decir que es un rasgo de los cazadores prehistóricos del Paleolítico, ¿no? Pero me llama la atención que sociedades de cazadores de diversas partes del mundo tengan la misma actitud respecto a sus presas, ¿no? Eso es algo que habría que profundizar. Ahora vamos a llegar al poder. Es una imagen de un rey, un tlatoani, ¿no? Itzcoatl, el primer tlatoani de la Triple Alianza. Entonces ahí también vale la pena, pues, abrir un poco el panorama, aunque no voy a tener mucho tiempo, ¿no? Para ver esos sistemas políticos que los especialistas, los antropólogos, los historiadores de la religión han llamado realeza sagrada, ¿no? Que es un fenómeno que encontramos desde Egipto, Próximo Oriente, pero también en grupos, bueno, los incas, ¿no? Aquí a la derecha, o también muchos datos sumamente interesantes, ¿no? Que han sido trabajados desde Fraser hasta investigadores más recientes, ¿no? Que son los sistemas de realeza sagrada africana, que son bastante parecidos a los sistemas que tenemos aquí en Mesoamérica, ¿no? ¿Por qué parecidos? Porque la idea del sacrificio es fundamental para entenderlas, ¿no? Y esa idea del sacrificio vinculado con el poder se puede analizar a través de los ritos de entronización. Voy a pasar un poco más rápido sobre esto. Pues esos son, bueno, a nivel de las deidades que están vinculadas con el poder, tenemos Tezcatlipoca, que es uno de los dioses más importantes de la realeza en el México antiguo, ¿no? Que tenemos aquí como el dueño del calendario adivinatorio, ¿no? El dueño del tiempo. Y el rey a veces ostentaba atavíos de Tezcatlipoca. También podía ostentar atavíos del dios del fuego, como tenemos aquí en la parte superior, ¿no? Ahí en el Borbónico, ¿no? Durante la fiesta de Izcalli se dice que el rey Moctezuma se vestía como el dios del fuego, ¿no? Aquí en una campaña militar el mismo Moctezuma aparece como Xipetotec, ¿no? Como nuestro señor el desollado. Y ahí en esta imagen de la piedra de Tizoc, ¿no? Tenemos al soberano que reviste atavíos del dios del fuego, de Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli, ¿no? Atavíos de diversos dioses, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? No tenemos como en los sistemas incaicos o egipcios que el rey representa o es el dios solar, ¿no? En Mesoamérica no es el mismo sistema. Tenemos una persona que puede revestir atavíos de distintos dioses, pero no se identifica con una sola deidad, ¿no? Y conserva su naturaleza humana. El rey en Mesoamérica no es divino. Es sagrado, pero no divino. Es decir, no es el dios. Tiene una partícula divina dentro de sí, pero no es un dios. ¿Por qué no es un dios? Porque no hay un culto a los reyes muertos, como existe en Egipto, como existe entre los incas, con las momias de los reyes muertos que se veneran. Aquí en Mesoamérica no tenemos eso.
No hay ninguna estatua de Moctezuma o de Tizoc o de Axayácatl, ¿no? Que tendría su templo con sus sacerdotes y que se les hicieran sacrificios. Eso no existe aquí, ¿no? Tenemos una función real que es divina, pero el hombre, el rey, es un mortal, ¿no? Es como esa idea del doble cuerpo del rey, ¿no? Que existe en Europa. Bueno, pasemos a los ritos de entronización. Son ritos muy complejos, con muchos acontecimientos. Me voy a centrar en dos de ellos. Uno es cuando le agujeran el septum de la nariz, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Aquí ven que tiene algo en la nariz. Y tenemos descripciones en las fuentes escritas en Durán, en Tezozómoc, ¿no? Que nos dicen, bueno, llegaba, por ejemplo, el rey de Texcoco, ¿no? Y le agujeraba la nariz. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué le agujeran la nariz? ¿Cuál es el significado de este ritual? Ahí tenemos un mito, entre mito e historia, digamos, ¿no? Que es la peregrinación de los mexicas, de los aztecas más precisamente. Y hay un episodio muy importante que es la caída de los mimixcoas del cielo sobre unas biznagas y unos mezquites. Tenemos aquí. Entonces caen, van los aztecas caminando tranquilos y de repente caen los mimixcoas sobre las biznagas y Huitzilopochtli les dice, ahora eso es su deber, su tarea, la palabra náhuatl es tequitl, ¿no? Su función, tienen que sacrificar a estos que acaban de bajar. Y a partir de ahí sucede dos acontecimientos sumamente importantes. Los aztecas cambian de nombre, a partir de ahí se llaman mexica, y dos, les otorgan armas, el arco y la flecha, que son las armas de los mimixcoas, que se los quitaron, ¿no? Ahora, en el ritual de acceso al poder, que sea entre los tecuhtli, los tetecuhtin, los nobles, o los reyes, también tenemos un cambio de nombre y la adquisición de armas. Entonces, eso sería un primer punto que tiene en común el mito y el ritual. Más importante, y eso la clave nos las da los códices mixtecos, es que este ritual, no tenemos imágenes de este tipo para el México Central, pero en los códices mixtecos vemos que los personajes que reciben la nariguera, están representados a la entrada de un templo, y aquí es donde es más evidente en qué posición están. Están acostados. ¿Qué se hace normalmente ahí? Se sacrifica gente. Entonces están sobre piedras de sacrificio. ¿Eso qué quiere decir? Que el ritual de agujerar la nariz reproduce de manera simbólica el sacrificio del candidato, del futuro rey, ¿no? Y el prototipo es justamente pues el sacrificio de los mimixcoa. Y de hecho aquí, si se fijan, el personaje que realiza el sacrificio tiene el antifaz y las rayas, está ataviado como mixcoatl. El que realiza el sacrificio, no los matan, pues van a gobernar, ¿verdad? Entonces, pues ni modo que los mataran, ¿no? Pero de manera simbólica sí, es la idea que el rey, el futuro rey, es como un sacrificado. Otro acontecimiento que forma parte de los ritos de entronización es una campaña militar. Una vez que estaba elegido el nuevo rey, se organizaba una campaña militar
para que el rey capturara él mismo por lo menos un prisionero, un cautivo, ¿no? Bueno, se pueden imaginar que en primer lugar seguramente atacaban un lugar donde sabían que no iba a haber mucha resistencia, ¿no? Y en segundo lugar seguramente se las arreglaban para que el futuro rey, pues bien rodeadito, ¿verdad?, de otras gentes, pudiera capturar a uno de los contrarios, ¿no? Y ahí hay un texto de Motolinía bastante interesante que nos dice que una vez que el rey había capturado a un enemigo, de preferencia a alguien de la nobleza, ¿no?, un preso de importancia, vamos. A partir de este momento, la gente se dirigía al preso del rey como si fuera el mismo rey. Y dice el texto, y lo veneraban como si fuera el rey. Entonces esta persona llegaba a la Ciudad de México, le rendían muchos honores como si fuera el mismo rey, lo ataviaban con las insignias del sol, y el rey, el verdadero rey, en ese momento se quedaba en su casa ayunando, no aparecía. Entonces al otro lo festejaban mucho y al final pues lo sacrificaban. ¿Qué sucede ahí? Tenemos un fenómeno que existe en muchos otros sistemas sacrificiales en el mundo, que es la identificación que se hace entre el sacrificante. El sacrificante es el que ofrece la víctima, ¿no? Tenemos en el sistema sacrificial tres personajes muy importantes. El sacrificado, el que va a hacerse muerto ritualmente, el sacrificador, que es el que hace el acto de sacrificar, y el sacrificante, que es el más importante, porque es el que ofrece y que se beneficia del acto sacrificial. En este caso, el sacrificante es el rey, ¿no? ¿Qué hace el rey? Captura a la persona, no lo mata él, ¿no? Captura a la persona se identifica con él, por eso tiene los atavíos del sol. ¿Quién es el nuevo sol en un rito de entronización? Pues es el nuevo rey, ¿no? Entonces lo atavían con las insignias del sol y lo matan, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Hubo una identificación entre el rey, su cautivo, que se sacrifica como su imagen, ¿no? Entonces, otra vez tenemos la idea que el rey es un sacrificado en potencia. Claro que siempre se hace de manera simbólica, ¿no? Pero hay una insistencia ahí en presentar al rey como una víctima de sacrificio que me parece muy notable, ¿no? Este fenómeno de la identificación entre el sacrificante, el que ofrece la víctima, y la víctima, lo tenemos en un testimonio en náhuatl excepcional, muy preciso, que describe la fiesta de Tlacaxipehualistli, de desollamiento de los hombres. Durante esta fiesta, muchos personajes vestidos como Mimixcoa, otra vez, ¿no?, eran sacrificados. Los tenemos aquí. Y también en esta fiesta, después de sacrificar a los prisioneros de guerra, había un canibalismo ritual, ¿no?, y se consumían partes del cuerpo de estos cautivos, como tenemos aquí, esta imagen. Y ahí hay un pequeño texto, dos líneas, pero muy importante. Dice el texto, y él que había cautivado al preso decía: yo no voy a comer a mi cautivo, no me voy a comer a mí mismo. Ahí está. ¿Qué sucede en lo que algunos llamaron el banquete caníbal, ¿no? El que cautivó a la persona que se va a comer, no come. Él no puede consumir a la víctima sacrificial. Lo que es muy llamativo es que entre muchas sociedades de cazadores, el que mata una presa, un venado, por ejemplo, no puede comer el venado.
lo distribuye a sus parientes, pero él mismo no come el venado. Y eso está en las fuentes del siglo XVI, ¿no? Entonces, de la misma manera, el que hace un cautivo no come el cautivo. ¿Por qué? Porque se identifica con él. Y uno no se va a comer a sí mismo. Se va a comer los cautivos del vecino. No se preocupen por él, ¿no? O igual con los animales cazados, ¿no? Pero no va a comer su propia presa. ¿Por qué? Porque hay un sistema de identificación con la presa. Entonces, eso pasa con el rey. ¿Qué sucede entonces a nivel más general? El rey se considera como un sacrificado en potencia, como una víctima sacrificial. ¿Cuál es la idea? ¿No? La idea la podemos ver, por ejemplo, todavía entre algunos grupos indígenas actuales, que consideran el ejercicio del poder, el cumplimiento de los cargos, como un sacrificio, como un autosacrificio. Ahí tenemos un ejemplo muy bonito en Sinacantán, Chiapas, donde hubo un gran proyecto de investigación en los 60, ¿no?, de la Universidad de Harvard. Y uno de los que encabezó este grupo, que se llama Evon Vogt, escribe que los funcionarios de Sinacantán, que son gente que obviamente no están pagados, ¿no?, durante un año tienen que trabajar gratis por la comunidad. Entonces dice, es extraño, porque les dan el mismo nombre, ¿no?, que a los guajolotes o a los pollos que sacrifican en los rituales terapéuticos. Cuando alguien está enfermo, pues agarra un guajolotito, ¿no?, y se lo untan y hacen varias cosas, y al final pues se mata al guajolote como imagen del paciente. Y ahora resulta que estos funcionarios en maya les llaman pollos o guajolotes, igualitos. ¿Por qué? Porque tal como el pollo es sacrificado para la salud del enfermo, el funcionario se va a sacrificar para la salud del pueblo, para el beneficio del pueblo. Entonces hay una imagen ahí de autosacrificio de las autoridades en beneficio de la comunidad, ¿no? Y en el caso de muchas comunidades indígenas hoy en día es un verdadero sacrificio, porque tienen que endeudarse, tienen que dejar su trabajo, etcétera, etcétera, a diferencia de otros políticos que no mencionaré aquí, ¿no? Pero vamos, creo que es una ideología que habría que meditar, ¿no?, en una época donde nos hacen faltas políticos tal vez más comprometidos. Pues muchas gracias. Bueno, tendríamos espacio para una o dos preguntas o comentarios. Si alguien gusta participar, levante la mano, por favor. Sí. Tere. Pues depende mucho, porque pues ahí hablé básicamente de los sacrificados, por ejemplo, para alimentar a los dioses, que eran los mimixcoas y que eran en general cautivos de guerra. Ahora, en otros casos, por ejemplo, para todos los sacrificados que eran las imágenes de los dioses, entonces ahí variaban mucho. No había, por ejemplo, niños para los dioses de la lluvia, un anciano que representaba a Mictlantecuhtli, el dios de la muerte, una mujer de 40 años que representaba la diosa de la tierra, un joven apuesto para representar a Tezcatlipoca. Ahí era toda una gama de personas, ¿no? Es decir, que dependía de para qué eran sacrificados, ¿no? Y claro, en el caso del cautivo... Iba a ser la imagen del rey, pues de preferencia era seguramente un gobernante de un pueblo o algún de alta nobleza, ¿no? Es decir, no creo que agarraban a cualquier campesino, ¿no? Creo que lo único que no sacrificaban eran ancianos. Hay una mención, ¿sí?, en el Tudela de un viejito que sacrifican y que representa a Mictlantecuhtli, y lo encierran en una cueva y lo dejan ahí. Que muera de inanición.
curiosamente. Pero sí es un caso excepcional. En el Tudela, o sea que es una fuente confiable, ¿no? Sí. Pues muchas gracias nuevamente, Guilén, por este banquete de información verbal y gráfica que tienes, que pues tratas uno de los problemas más complejos de las culturas mesoamericanas y particularmente las del posclásico tardío, que es el sacrificio humano. Hace un momento, cuando tomábamos el cafecito, pues te comentaba, ¿no?, que en los programas que yo he visto en la televisión, en los videos que venden prestigiosas instituciones como National Geographic o History Channel o Discovery, se pone un énfasis un poco obsceno en el asunto del sacrificio humano, ¿no? Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que incluso que protestar por el hecho de que todo gira alrededor de este, pues no se puede decir otra cosa, de un acto bastante sangriento, ¿no? Y yo creo que eso se debe quizá a un poco los ratings de la televisión, que eso atrae mucho, ¿no? La parte está sangrienta, ¿no? Como no había mucho sexo, bueno, pues se fueron por la violencia, ¿no? Sí lo hubo, pero no fue registrado, ¿no? Ahí tenemos más bien. No sé, no lo registraron, y menos los de las órdenes, los escritores de las órdenes religiosas. Pues tenemos de vez en cuando por ahí alguna historia jugosa como la de Chalchunenetzin de Texcoco, ¿no? Que al final pues la tuvieron que matar porque estaba demasiado disparada en las cosas que estaba haciendo, ¿no? Pero una cosa que se me ocurre así en términos muy generales, porque hay muchas cosas aquí interesantes. Y a propósito, también me acuerdo de una plática que diste hace unos años en el taller de Alfredo y Andrés, que hablaste del venado. Y parece ser que es un animal muy complicado. Alguien por ahí dijo que era todo. Pues no puede ser todo el venado, ¿no? Y ahorita está saltando constantemente en este particular tema que estás investigando. Espero que sigas con tus intereses sobre este animal que tiene, pues obviamente, una intervención constante en la cosmovisión y en la cosmogonía mesoamericana. Pero si vemos así a grosso modo, sería cuestión de que comparemos con otras civilizaciones del mundo. Pero gran parte del sacrificio, y sobre todo en una manera tan intensa como se promueve en el posclásico, y más aún en el tardío con los mexicas en particular, se debe a que el concepto de los dioses es que se agotan, se les bajan las baterías, ¿no? Entonces hay que hacer sacrificios, no solamente de seres humanos, ya nos mencionaste animales, porque necesitan energía. Y esa energía en el mito de Nanahuatzin y Tecusistecatl es movimiento, es para que el universo tenga movimiento, ¿no? Y es muy curioso, pues es el problema de las sociedades actuales. Somos consumidores de energía, pero en serio, ¿no? Y hemos llegado a los extremos de las plantas nucleares que nos están ofreciendo un futuro bastante incierto por lo que acaba de suceder en Japón. Yo me pregunto, cuando vienen los evangelizadores y les muestran que hay un Dios omnipotente, omnipresente, omnímodo, pero que está poco lejano, ¿no?, y además tiene sus intercesores que son santos y santas, pues ellos vieron una enorme diferencia entre sus dioses que hay que alimentar, sobre todo para que la fertilidad continúe, y ese Dios de los cristianos que es, pues vamos a decir, con baterías nucleares que nunca se acaban, ¿no?, que es Jehová. Entonces ellos, yo creo que en ese sentido se quedan muy sorprendidos. Pero este asunto de los dioses que no tienen suficiente fuerza ellos mismos, lo acaba de tratar brevemente en un articulito Alfredo López Austin, de decir, bueno, como ellos no tienen energía, como se les acaba la energía, nosotros somos los que, considerando nuestro particular estatus de conquistadores, vamos a alimentarlos. Vamos a ofrecer sobre todo lo más preciado, que es el corazón, la sangre,
e incluso la carne de los seres humanos. Y una pregunta muy concreta, Guilhem, ¿no será que este asunto de los dioses que no tienen suficiente energía se hizo todavía muchísimo más intenso en los últimos periodos de la historia mesoamericana? Porque en otras hay sacrificios humanos antes de los mexicas, pero no en esta forma tan intensa, sobre todo asociada al militarismo. Si vemos las listas de dioses en los primeros memoriales, todos están armados, por lo menos con un escudo. Quiere decir que Tenochtitlán se había convertido como en la planta nuclear del resto del mundo, ¿no? Que estaba generando esta energía, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en la misma, en la pregunta más importante, más difícil, la naturaleza misma de los dioses mesoamericanos, ¿no? Mira, lo de la, del incremento de los sacrificios en el posclásico, como que hay gente que empiezan a ponerlo en dudas, ¿no? Porque cada vez más encuentran testimonios de que todo eso de la guerra, del sacrificio, que también existía en la época clásica, ¿no? Pues en Teotihuacán pues han encontrado, por ejemplo, a todos esos 130 y pico de personas sacrificadas, y es de principio de nuestra era, ¿no? Y son guerreros, al parecer, ¿no? Entonces, toda esa idea de la guerra para alimentar a los dioses, pues al parecer sería tal vez más antiguo que el posclásico. En la zona, en el área de maya, de los mayas clásicos, pues también están encontrando testimonios sobre sacrificios humanos. Ahora, ¿a qué escala? Pues la verdad es difícil saberlo, ¿no? Por ejemplo, algo que llama la atención y que mencionan Alfredo López Austin y Leonardo López Luján en un artículo, ¿no? Diciendo que pues en el Templo Mayor, así con todo, encontraron ciento y picos de personas sacrificadas. Cuando uno lee las fuentes, pues parece muy poquito, ¿no? ¿Cómo que nada más 100? Pues si ahí en el Tereriano Remensis nos dicen que se sacrificaron a 80.000 gente en 3 días, cosa que yo no creo que se pueda hacer, ¿eh? Pero en fin. Yo creo que pues habría que tal vez hacer un justo medio, ¿no? Pero por ejemplo, si tú ves a Tlatelolco, ahí sí encontraron cantidades, ¿no? De cuerpos y de esqueletos, pero así un número asombroso. Pero en Templo Mayor no. Y por las fuentes escritas, pues sí sabemos que no creo que hayan matado nada más a 100 gentes ahí. Entonces, seguramente se los llevaban después a otra parte, ¿no? En fin, lo de cuantificar, yo creo que es algo que todavía nos falta mucho, ¿no? Para evaluar si de veras al final el posclásico se aumentó así de manera muy notable el número de sacrificados. Pues puede ser, pero no. Como que nos faltan elementos, ¿no? Para saber antes cómo eran, ¿no? Y respecto a los dioses que necesitan, que son así, que se les acaba la pilas, como dices, pues yo creo que sí es un elemento muy, muy importante. Pero ahí cabe introducir la idea de intercambio, que creo que es sumamente importante. Es decir, sí los dioses exigen corazones y sangre y carne, ¿no? Pero también proporcionan a los hombres pues mantenimientos, potencia, etcétera, y hay también un tipo de negociación que se puede establecer con ellos, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, con el dios de los cristianos, pues no, él no necesita nada, ¿no? Entonces no hay esa cosa de intercambio que existe sí con las deidades nativas, ¿no? Y sí, los dioses mesoamericanos son dioses que mueren. No son mortales como nosotros. Necesitan comer como nosotros. La única diferencia es que ellos sí resucitan de manera cíclica y nosotros no, ¿no? Pero sí, hay intercambios, hay una cercanía de los seres divinos mucho mayor que con el cristianismo, ¿no? En este caso. Una relación de reciprocidad, ¿no? Una forma también que le llamaban a los guerreros
que estaban destinados al sacrificio, los cautivos de sacrificio eran los pagos, ¿no? En lengua náhuatl. Pues se está pagando por cosas que se reciben, pero también se alimenta a los dioses. Bueno, doctora Beatriz Álvarez, Pues en primer lugar, muchas felicitaciones y gracias por aportarnos tan interesante análisis y estos avances. Bueno, la pregunta es, ¿por qué si lo que se ofrenda es el corazón, la sangre, asociado con el movimiento, la energía, por qué lo que se guarda, lo que se reserva y se ostenta es la cabeza, el cráneo? ¿Cómo estaría, con qué estaría asociado este principio fecundante de esa parte ósea, de esta entidad ósea, dijéramos? Y si es tan exclusivo, hay otras partes, huesos largos, qué sé yo, que puedan ocupar, que puedan estar simbolizando algo similar. Pues ahí hay variantes, ¿no? Es decir, para algunos, en algunos casos sí se decapitan a los prisioneros y se pone la cabeza en el zompantli, etcétera. En otros casos los entierran, ¿no? Por ejemplo, los que sacrifican a Tlaloc. Pues hay la diosa de la tierra, por ejemplo, sí se decapita, ¿no? Más bien se degüella, que es distinto. Los antropólogos físicos son muy pegan de gritos cuando uno no hace la distinción entre una cosa y la otra. En fin, bueno, la cosa es que sí hay variantes, pero eso de los huesos, sea el cráneo o sea otras partes del cuerpo, esa idea de semilla yo creo que es fundamental, ¿no? Y a mí es algo que me llamó mucho la atención cuando llegué a México y que no hablaba todavía muy bien español, más bien casi nada, ¿no? Cuando me dijeron, cuando hablaron de los huesos de la fruta, yo dije, ¿cómo los huesos de la fruta? Pues no, que se, no es, no sé, en francés, por ejemplo, hay una palabra especial, ¿no? Lo noyau, ¿no? Como si fuera el núcleo, algo así, ¿no? Pero no el hueso, ¿no? Y ya después, pues sí, se entiende, claro, es el hueso, ¿no? Y a partir del hueso va a brotar pues la planta, el árbol, ¿no? Pero yo creo que eso es una manera, no sé si en España se dice igual, no tengo idea, si es algo aquí de que si es un mexicanismo o no, no sé, ¿no? Sí, pero eso se dice igual allá en España, ¿sí? No, no sé. En fin, a mí me parece sumamente llamativo, ¿no? Esta concepción, ¿no? Y por ejemplo, otro dato así que enfatiza esta asociación huesos-semillas es el mito justamente de que mencioné rápidamente de Quetzalcóatl que baja en el inframundo, ¿no? Cuando regresa se tropieza, los huesos se rompen, por eso algunos somos chaparros y hay otros que son más grandes, más altos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y después aparecen unas codornices que picotean los huesos, como si fuera maíz, ¿no? Esa idea que los huesos son semillas la encontramos aquí, ¿no? Entonces yo creo que por eso todo el tratamiento que se da a los huesos, tanto de los animales como de las víctimas sacrificiales, ¿no? En el caso de los animales, por ejemplo, hay severas prohibiciones sobre los huesos. Nunca se van a dar los huesos de un venado a los perros, ¿no? Cosa que se haría en Europa, ¿no? Por ejemplo. Aquí no, jamás. No, a mí me tocó estar con los triquis de Oaxaca y en una comida con un venado que habían matado y cada uno de los huesos se conservaba aparte, ¿no? Y después se lleva al monte, se entierra, ¿no? Pero nada de darle al perro, no, no. Porque si no, ya el cazador no va a volver a cazar nunca, ¿no? Entonces hay todo un tratamiento ahí simbólico de los huesos que es muy importante, ¿no? Y acuérdense que en náhuatl, por ejemplo, se dice que el semen del hombre nace en los huesos. También lo dicen los otomíes, eso es sumamente interesante,
No es fuente de vida, fuente de fertilidad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues un aplauso por esta conferencia. Le entrego su constancia académica en nombre del Colegio Mexicano. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por asistir, por haber asistido el día de hoy, y les invitamos a la próxima sesión, el día 27 de abril, cuando se presenta la doctora Dora Sierra, directora de Etnohistoria del INAH, con la conferencia Las plantas sagradas del México antiguo. Esperamos contar con su asistencia. Gracias.